¡Qué alegría una semana más presentando nuestro programa Telecom TV! En esta ocasión lo estamos realizando desde el Panecillo, una elevación de 3.000 metros sobre el nivel del mar que está coronada por la Virgen de Quito, una escultura realizada en aluminio por el español Agustín de Lerrán Matorras, quien se basó en la obra compuesta de Bernardo de Legarda, uno de los más importantes representantes de la escuela quiteña. Mi nombre es Francis Salas y desde el centro de la ciudad te presentamos nuestro programa. Bienvenidos. Las tecnologías abren nuevas oportunidades de desarrollo. Prueba de ello son los casos de éxito que se desarrollan en los 854 infocentros a nivel nacional. Hoy te queremos presentar el caso de Mujeres Cambia, desarrollado en el infocentro San Pablo, en la comuna La Libertad de la provincia de Santa Elena. Vamos a verlo. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Con esta frase del empresario norteamericano Henry Ford, iniciamos este nuevo caso de éxito que en esta ocasión nos lleva hasta el Infocentro San Pablo, en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Mujeres Cambia es una asociación que congrega a 18 emprendedoras del sector, quienes comprometidas con la transformación entregan un tiempo de su jornada habitual para ser parte de este grupo que realiza verdaderas obras de arte con papel reciclado. Este grupo de mujeres aprovecha las tecnologías en los cursos y capacitaciones gratuitas que se desarrollan en el Infocentro San Pablo, donde aprendieron a repotenciar sus iniciativas ofreciendo sus productos a través de la página web y el correo electrónico creados en el Infocentro, con el fin de comunicarse con su distribuidor en Estados Unidos. El producto que nosotros vendemos es artesanía, es hecho en papel y nosotros el papel lo convertimos en arte. Lo hacemos como collares, como arete que cargamos luciendo, hacemos pulseras y ahorita estamos trabajando con los adornos navideños. Sí, nosotros vendemos nuestros productos, también salimos a feria y también exportamos los productos. Si el producto está bien hecho, está bien elaborado, ese producto ya está listo para salir a la venta. El Infocentro nos ha servido para muchas cosas. Nosotros no hemos capacitado más y nosotros podemos manejar nuestros correos, nuestros pedidos por medio de internet y también bajar por medio del internet, buscar más modelos, modificar y para poder nosotros salir adelante. Gracias a la tecnología, estas visionarias comercializaron 150 productos en el 2016. La casa que ve aquí era mi hogar. Gracias al trabajo de Mujeres Cambia, de Artesanía Reciclada, me cambié a otro sitio porque puse el 20% a mi esposo, le ayudé a construir mi casa gracias a mi trabajo de papel de reciclaje. Y como ya desocupé la casita, hemos prestado para tener nuestro taller porque no teníamos un lugar donde más habitar. Mujeres Cambia es un ejemplo que pequeños sueños hacen grandes cosas. Como la historia de Jennifer, hay otras tantas detrás de los casos de emprendimientos desarrollados en los infocentros comunitarios. Tú puedes ser el próximo emprendedor exitoso, como la Asociación de Mujeres Cambia, beneficiando el crecimiento económico de las socias, de sus familias y de su localidad. Te esperamos en tu infocentro más cercano. Nosotros somos Mujeres Cambia y los infocentros cambian vida. Investigar, consultar y navegar en el internet es algo que realizamos habitualmente. Hoy en nuestro programa te presentamos algunos trucos para que lo puedas realizar de una forma más ágil en la autopista de la información.
Hola Francis, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a los Tips TIC de hoy. Tanto en nuestros trabajos como en varias de las actividades que realizamos diariamente, el uso del computador es constante. Sin embargo, en algunas ocasiones nuestros equipos pueden tornarse un tanto lentos o su funcionamiento puede no ser el más óptimo. Es por esto que en los Tips TIC les daremos 5 recomendaciones para mejorar el rendimiento de su computadora. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Vamos ya con el primer tip y es comprueba los programas que se están ejecutando. Aprieta Control más Alt más Suprimir, ve a la pestaña de Administrador de Tareas y comprueba que se está ejecutando. A veces la computadora va lento porque se están ejecutando muchas aplicaciones o programas a la vez y puede que tengas poca memoria en RAM. Termina los procesos que no necesitas y verás cómo el funcionamiento de tu computadora va más rápido. Vamos ya con el siguiente tip y es no trabajes con programas muy pesados. Si tu ordenador no está preparado para soportar la ejecución de determinados programas, como por ejemplo de edición de video, puedes hacer varias cosas, entre ellas cambiar tu tarjeta de video y aumentar la RAM o buscar otro software más adaptado al equipo que tienes. Es importante entender que algunos programas son muy exigentes con nuestro computador y debemos tener el equipamiento necesario. Vamos con el tercer tip y es vacía tu PC. Si estás cubriendo todo el espacio disponible en disco duro, harás que tu computadora vaya cada vez más lenta. Si tienes problemas de este tipo, puedes borrar aquellos archivos que no estás usando o trasladarlos a un almacenamiento externo. También puedes guardarlos en la nube para descargarlos cuando lo necesites. Vamos ya con el tip número 4 y es mantener actualizados tus programas. Asegúrate de que los programas que tienes en tu computador se encuentren actualizados. Es decir, no olvides darle clic siempre que te pida la opción actualizar. Esto puede evitar problemas en el manejo de los programas o corregirlos. Además, contribuye a mejorar el funcionamiento del equipo y la experiencia de uso. Vamos finalmente con el último tip y es tener un buen antivirus. Si ha entrado algún tipo de virus en tu PC en alguna ocasión, es probable que pueda volver a suceder. Consigue un buen antivirus, haz un análisis y elimina o pon en cuarentena las infecciones. Ojo, si tienes instalado un antivirus que ralentiza demasiado el PC, estudia cambiarlo por otro que te funcione mejor. Y pues bien amigos, eso ha sido todo por hoy en los Tips TIC. No se olviden que si nos están viendo a través del internet, a través de YouTube, pues déjenos sus comentarios y sugerencias aquí en la parte de abajo. De igual manera, suscríbanse a nuestro canal y compártanlo a través de las redes sociales. Si nos están viendo por televisión, pues no se olviden de ver el próximo programa. ¿Quieres poner en práctica una idea de negocio? En los infocentros comunitarios te ayudamos a que puedas hacerlo y que formes parte de nuestros nuevos emprendedores y poder presentar tu caso de éxito que será de apoyo personal, social y comunitario a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. Tal vez has escuchado de todos los beneficios que te brindan los infocentros comunitarios. ¿Sabes cómo poner en práctica tu idea de negocio con la ayuda de estos espacios tecnológicos? Es muy sencillo. Visita tu infocentro más cercano e inscríbete en las capacitaciones que son totalmente gratuitas. El facilitador resolverá cualquier duda sobre los usos y beneficios de las tecnologías de la información y comunicación, más conocidas como TIC. A través de las TIC, adquirirás las destrezas necesarias para publicar y comerciar tu producto por Internet. El facilitador del Infocentro te guiará para potenciar tu idea de negocio y convertirla en un caso de éxito como los ya existentes. Gracias a esta dinámica, en la actualidad existen algunos emprendimientos que están triunfando. Casos como el de Vinos Panfruit en el Infocentro El Paraíso, provincia de Pichincha, o Amulpa, que desarrolló un servicio de elaboración y distribución de alimentos en Libertad Bolívar. Estos emprendedores
aprovecharon las TIC difundiendo sus productos en las redes sociales, así como también agilitaron trámites de comercio con las aplicaciones en línea que ofrece el Gobierno Nacional y a las que se puede acceder gratis en los infocentros comunitarios. Por medio de los infocentros, consolidamos negocios con ayuda de las TIC, para el beneficio del ciudadano, de sus familias y de la sociedad. Mintel cambia vidas. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero déjanos tus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Con gusto atenderemos tus comentarios en un próximo programa. Hasta la próxima.